Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Empiezo por pedir disculpas a todos los que no podéis tener asiento y que no han cabido realmente en este recinto. Es un síntoma de que hay cosas en las que es mejor pecar por exceso que por defecto. Y yo creo que el año que viene, porque dentro de un año, a estas alturas estamos en capilla, el año que viene va a pasar con las urnas lo mismo que con esta sala. Lo mismo que con esta sala. Y quiero, amigos y amigas, hacer un planteamiento de reconocimiento y de gratitud. De gratitud a todos vosotros, a todas vosotras. Por supuesto, a quienes han organizado el acto y, por supuesto, a quienes han dado su testimonio sincero, su testimonio real, no inventado, de cómo estábamos y de cómo estamos. Y sobre todo, de cómo queremos seguir estando. Esta es una región que ahora se quiere. Llegó un momento a dudar de sí misma. Y durante un tiempo, durante 4 años funestos, nos hicieron pensar realmente que esta es una región, una tierra de segunda o de tercera. Yo prefiero, Rubén, yo prefiero que el camino sea al revés. Cuando Cospedal estaba aquí, tú tuviste que buscarte el trabajo en Madrid, pero prefiero sinceramente que tú te vengas aquí y que ella se quede allí. Sinceramente. Mirad, amigos y amigas, en un día como hoy no es posible, cualquier responsable público, y más los que llevamos mucho tiempo, no es posible tener presente 2 cosas previas. Una es que ayer la banda terrorista ETA dijo lo que ya sabíamos, que había sido derrotada. No lo dijo con claridad, pero nosotros aquí hoy, que somos demócratas convencidos, que hemos luchado mucho, muchísimo, como mucha gente, pero no menos que nadie en este país, porque hubiera libertad, democracia, derechos, bienestar, hoy tenemos que acordarnos por encima de todo de las víctimas que han sufrido el escarnio, el asesinato de estos asesinos. No digo acordarme de las víctimas de nuestro partido. No digo acordarme de las víctimas de nuestro partido, porque las ha habido de todos. Ni se trata de echar cuentas ni de hacer electoralismo con el terrorismo, pero sí de no olvidar. No podemos olvidar porque, además, si se olvida, si se pierde la memoria, se pierde también el horizonte de a dónde se quiere ir. Y quiero acordarme mucho, muchos no lo saben, ¿eh? Pero yo sí lo sé, que aquí ha habido gente, aquí donde estamos, gente que ha sido durante años en su vida objetivo muy directo, muy duro de ETA. Yo he visto cómo la familia de un compañero muy importante nuestro, al que le debemos mucho, cómo su familia tenía que estar permanentemente mirando debajo de sus coches, cómo cuando salía de casa no solo tenía un guardia civil o 2 o 3, sino que los tenía colocados por muchas calles. Y no era como en la época de Cospedal para proteger a la gente del gobierno, no, era para proteger al presidente de Castilla-La Mancha, porque hablaba claro cuando mucha gente no lo hacía. Me refiero al compañero Bono, al presidente Bono. Hubo un tiempo en que no todo el mundo hablaba claro, o no todo el mundo hablaba, pero en ese momento el presidente de Castilla-La Mancha se iba todas las Navidades a visitar a los guardias civiles
en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde estaban presos los asesinos de ETA. Ese gesto y otros muchos, a él y a los que estábamos con él, nos colocaron en la diana. Y no quiero que se olvide eso, pero no por darnos regocijo, sino porque realmente este país, que precisamente ahora, como si fuera una coincidencia extraordinaria, va a celebrar el 40 aniversario, estamos celebrando el 40 aniversario de nuestra Constitución, de lo mejor que nos ha pasado como pueblo en nuestra historia, y somos la nación más antigua de Europa. Lo mejor han sido estos 40 años, uno de los grandes éxitos. Es que a pesar de todo, hemos vencido al asesinato, hemos vencido al terrorismo, a los violentos, y vamos a vencer todo egoísmo que combata nuestra idea de sociedad. Y en estos 40 años podemos presumir, y mucho, de muchos éxitos. Uno es este. Y por eso, ahora que muchos de nuestras familias, yo lo pienso por mis hijos, que han nacido realmente sin saber lo que es ETA, han vivido, porque mi hija ya va a tener 20 dentro de muy pocos meses, y el pequeño 16, saben, pero realmente no les llegaba ese eco. Yo ahora tengo especial interés como responsable público de que los chicos y las chicas de esta generación y de la que vienen estudien a conciencia lo que ha pasado en España como país y también en la lucha contra el terrorismo. No me gustaría que el problema de ETA se quede en un renglón perdido en los libros de texto. Me gustaría que en toda España se estudie en las aulas lo que ha supuesto ETA, el sacrificio de miles de personas, de cientos y cientos de familias y de todo un pueblo que se levantaba en vilo viendo cómo podía pasar de todo. Y sin embargo, y a pesar de eso, aquí estamos, como uno de los mejores pueblos en donde se puede vivir en todo el mundo. Me gustaría proponer, amigos y amigas, porque para eso también tenemos responsabilidad educativa, me gustaría proponer que en España haya un acuerdo, y si no, nosotros lo vamos a plantear, lo hará el consejero de Educación y de Cultura, que haya un acuerdo en España para que nuestro sistema educativo incorpore una destacada unidad didáctica, para que las próximas generaciones sepan lo que hemos sufrido con ETA, sobre todo para evitar el terrorismo que viene, el terrorismo del fanatismo, que seguramente nunca dejará de existir. Me gustaría plantear que en España nos pusiéramos de acuerdo en esto. Y por eso, en estos 40 años de celebración, nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros mismos. Somos socialistas. Puede que haya gente que no lo sea. En todo caso, este no es un partido que se debe para a sí mismo. Este es un partido que tiene que estar a disposición de la gente que tiene problemas. Incluso muchos sobre los que todavía no podemos hacer un vídeo. Porque todavía mis consejeros y consejeras, los consejeros vuestros, todavía no hemos llegado a atender al 100%. A esa gente a la que todavía no hemos llegado, por favor, perdón. Queremos llegar al 100%. Dijimos hace 3 años, y lo vuelvo a repetir, que para reconstruir todo lo que se había cargado el Partido Popular y Cospedal íbamos a necesitar al menos 2 mandatos. Y vamos muy acelerados. Pero hay mucha gente a la que todavía no hemos podido llegar, y llegaremos, no tengáis la más mínima duda. Yo he pensado en estos vídeos y en estos testimonios en mucha gente, pero permitidme que piense también en los que están a frente del gobierno, que ven todos los días cómo hay que pelearse con el presupuesto, cómo hay que atender a 1000 personas, cómo hay que atender a manifestaciones con total tranquilidad, a gente que protesta, gente que a lo mejor piensa que los demás ciudadanos piensan que están bien pagados o retribuidos, pero que se están dejando la piel. Por eso me quiero acordar, además de toda la gente a la que hemos ayudado, a quienes, además de mí, lo están haciendo posible, que es a todo mi gobierno, a los consejeros y consejeras. Gente decente, gente honesta y que está trabajando y que me está permitiendo, compañeros y compañeras, y por eso os doy enormemente las gracias, lo más importante que a una persona le puede pasar en la vida. Yo pensaba que no me iba a pasar nada más importante que haber sido alcalde de Toledo. Lo sabe muy bien Milagros, a quien también saludo, a la alcaldesa. Es un honor ser alcalde de tu ciudad, cada uno del sitio, de donde es. Pensaba que realmente haber ganado aquí las elecciones e incluso los momentos más difíciles iba a ser, pues... Pero realmente tengo que deciros, compañeros y compañeras, que el honor que para mí supone haber podido ayudar a la ciudadanía desalojando del poder a Cospedal, ese honor, ese propósito, ese objetivo es probablemente, después de mi familia, lo más importante que me puede pasar.
que me esté permitiendo la gente. Simple y llanamente, fijaros, algo tan sencillo, cuando tanto nos perdemos en los partidos políticos viendo si estamos un milímetro más a la izquierda, un milímetro más a la derecha, que se dejen de tonterías y de debates estériles. La gente tiene muy claro de qué va esto. Yo estoy haciendo lo contrario que Cospedal, y Cospedal hizo lo contrario que Bono y que Barreda. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. En realidad, nos encontramos una región en desmontaje. Una región en lo que estaban construyendo era el estado del malestar. Pero cuando digo del malestar, no solo del servicio público, si es un malestar hasta de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. Yo me acuerdo de estos últimos años, no lo digo ya solo por los baches de Nacho Villa, y no lo digo solamente por los insultos que recibimos, no. En la sociedad se había instalado una crispación tremenda. Un mal rollo entre unos y otros verdaderamente tremendo. Era un síntoma de hostilidad permanente. Así siguen, ¿eh? Yo no sé de dónde los han sacado. ¿Pero qué creerán que ganan todo el día insultando? ¿Todos los días echados al monte? ¿Todos los días criticando todo por criticarlo? Sin aportar ni una sola cosa. Gente que se pasó tres años, los cuatro años de Cospedal, aplaudiendo los recortes. Porque es verdad lo que decía Lázaro. O lo que decía Fernando y lo que decía Sonia. Y Rubén. Hablaba de lo difícil que era para los niños, no solo que despidieran a 3.000 profesores, ¿no? Lo peor que era para los niños el que le incrementaran las ratios, más niños por aula. Te voy a decir una cosa peor que esa. Una cosa peor que subir la ratio de las aulas y, por tanto, perjudicar la calidad de la enseñanza y despedir a miles de personas. Una cosa peor. Y es que encima salían en público diciendo que de esa manera se mejoraba la atención educativa, que la educación iba mejor que nunca. Eso, compañeros y compañeras, amigos y amigas, es tomarnos por tontos. Tomaron por tontos a esta tierra, y eso es lo que la gente se quitó de encima hace tres años. Y lo que nos va a llevar, sinceramente, a poder mirar a la cara a la gente diciéndole con claridad, estamos cumpliendo. Algo tan sencillo, tan complejo, ¿eh?, tan duro, tan fuerte, como que estamos cumpliendo. Y hoy aquí os lo quiero decir en público. Cuando lleguen las elecciones, todos podéis tener el orgullo de decir lo que muchas veces es difícil en política, y es que el PSOE ha cumplido con su palabra. Tan sencillo como eso. Ha cumplido con su palabra. Aquí ha salido en los vídeos que redujimos la mitad. Está muy fácil ahora hablar de los máster, claro, está muy de moda. Es verdad que redujimos a la mitad los costes y lo pusimos a nivel de grado. Y eso tiene que ayudar a muchísima gente, sobre todo pensando en lo más humilde. Pero realmente, esta tierra tuvo un máster durante cuatro años de cómo gobernaba el PP. Han tenido su ocasión. Yo me acuerdo durante muchos años que gobernábamos, porque la región la levantó el Partido Socialista. La levantó Pono. Y la siguió levantando Barreda. Y con ellos mucha gente. Y nosotros éramos conscientes de que éramos un partido progresista de izquierdas en una región que votaba tradicionalmente a la derecha y que lo seguía haciendo y lo sigue haciendo cuando habla de otras elecciones. Trabajamos, por decirlo de alguna manera, en el pitón contrario. Y lo cierto y verdad es que muchas veces nos preguntábamos, oye, que llevamos ya mucho tiempo, la gente se va a hartar de nosotros. La verdad es que íbamos descubriendo que se hartaban más de los de enfrente, cada cuatro años. Y nos echaban siempre la culpa y nos decían que es que lleváis muchos años gobernando. Digo, pues los mismos que vosotros en la oposición. Exactamente los mismos. Y eso tiene que ver con una reflexión que hacíamos. Algún día llegarán y además les costará menos gobernar porque trabajan a favor de corriente. ¿Cómo han debido hacer las cosas, amigos y amigas, para que en tan solo cuatro años, gobernando todas las administraciones, insultándonos permanentemente desde la mayoría de los medios de comunicación, teniendo todo a su disposición, incluso un partido que estaba con problemas que los llevamos teniendo siempre, porque la izquierda es así de autocrítica, ¿cómo han debido hacerlo en cuatro años como para que la gente no quiera repetir? Os aseguro, amigos y amigas, que cambiando o sin cambiar la ley tramposa electoral que hizo Cospedal, haciendo más o menos trampas desde el punto de vista político, el Partido Popular,
ataques, insultos, aguantando más o menos, lo que sí os puedo decir es que el año que viene, por estas fechas, estaremos en condiciones de decirle a la ciudadanía no solo que queremos terminar la reconstrucción, sino de que además queremos hacerlo con la confianza mayoritaria, que no necesitamos ninguna muleta para reconstruir Castilla-La Mancha como estuvimos 28 años levantándola. Y ahí, pensar por un momento qué hubiera pasado de no ganar las elecciones hace 3 años. De no coger la presidencia, para que no digan quién sacó más o menos votos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien piensa realmente que el desmontaje que hubo en esta tierra fue consecuencia solo de la situación financiera, de la situación económica? No, hombre, no. Os lo puede decir el consejero de Sanidad. Tenían perfectamente preparado de haber seguido la privatización de los hospitales de Tomelloso, de Almansa, de Villarrobledo. Tenían preparados perfectamente unas plantillas Horizonte que llamaban, fijaros qué pena, encima llamarles Horizonte, en las que no conformes con haber echado a 3.000 sanitarios, querían echar hasta 7.000 sanitarios, seguir llevando a los pacientes a la Comunidad de Madrid, a los hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid y a otras regiones. Querían seguir desabasteciendo el sistema público. Y por eso, amigos y amigas, solo con cambiar, paramos ya mucha caída. Paramos mucha caída y estamos intentando reconstruirlo además con mucho esfuerzo. Os digo más, en cuanto se aprueben los presupuestos generales del Estado, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar una nueva oferta pública de empleo para el año que viene de 3.500 nuevos funcionarios. 3.500, de los cuales 2.500 serán sanitarios fundamentalmente. En realidad, fue un máster no solo sobre la destrucción, sino también sobre los modales. Yo creo que muchas veces les perdieron más y les pierden más los modales, la soberbia, la actitud, el trato que la gente con la gente que realmente las decisiones. Y eso además no ha cambiado. Yo no aprecio en los dirigentes del Partido Popular que estén al nivel de sus votantes. Muchísima gente que vota al Partido Popular en esta tierra está muy por encima de sus dirigentes. Por eso yo creo que Rajoy, que en muchos aspectos es largo y es listo, eligió muy bien el ministerio para Cospedal, ¿eh? Eligió un ministerio estupendo. Es el único ministerio en el que los trabajadores que tiene a su cargo no se pueden ni manifestar ni pueden oponerse. Se tienen que cuadrar. Y además, yo siempre he confiado mucho en las Fuerzas Armadas, Yo espero que no se convierta en tradición esto de que los presidentes de Castilla-La Mancha terminan en defensa, porque estuvo Bono. Ahora Cospedal, y ya cuando Pedro sea presidente le voy a decir que no me nombre ministro de Defensa. No sé si lo tiene pensado, pero desde luego se lo voy a decir. Yo siempre he confiado mucho en las Fuerzas Armadas y ahora están cumpliendo un servicio extraordinario porque nos están protegiendo. En realidad no os penséis. Ellos nos protegen y evitan incluso el contacto. Pero no creáis que quiero ser duro. Han sido 4 años muy duros los que pasamos y están siendo duros estos 3 años. No han sido fáciles, ¿eh? Alguien a lo mejor piensa que la situación es fácil. Pero fijaros por un momento lo que ha pasado en estos 3 años. Yo creo que no ha habido nunca una legislatura tan convulsa. 3 años donde durante más de un año no ha habido gobierno en España. Es más, tuvimos 2 elecciones generales y pudimos tener 3, 4 y hasta 16. Aún hoy está sin aprobarse el presupuesto general del Estado, que están con ello. Y eso que cuando aquí no lo tuvimos por la puñalada que recibí, nos decían que hasta era de código penal, fijaros, ¿eh? La coherencia. No ha sido nada normal en estos 3 años. No solo tener que pactar, no solo tener el problema de los presupuestos, no solo ver cómo está convulsa la situación política nacional, los enormes problemas de desmotivación social que hay con la corrupción que afecta al PP de manera sistemática. Han sido muchos años convulsos, difíciles, y sin embargo nosotros estamos intentando cumplir una función, como diría, renal. Desde la perspectiva sanitaria seguramente me lo podría decir mejor Fernando. Estamos intentando que todo el mal humor, el que recibimos, el que generaron
que todo el mal humor que existe en la política española, el descrédito brutal, no se transmita a la gente. Lo habéis dicho de una manera extraordinaria. Y es verdad que los funcionarios aguantaron muchísimo el estrés de los recortes, intentando dar de pecho, intentando sacar lo mejor de sí mismos, sobre todo en los casos de más primera fila. Por ejemplo, las urgencias médicas. Lo pasaron muy mal en las urgencias porque la gente seguía poniéndose mal, porque la gente tenía urgencias y con mucho menos personal, a veces con muy poco material, con muchísimos problemas, tuvieron que dar de sí. Por eso actuamos desde el primer día teniendo como una prioridad absoluta la sanidad y dentro de la sanidad las urgencias, y lo vamos a seguir haciendo. En muy pocos meses ya os puedo anunciar que vamos a aprobar un decreto modélico en España. Un decreto que llamaremos 031 y ya lo explicaremos, no me quiero extender. Pero un decreto que va a garantizar que los tiempos de respuesta en urgencia en Castilla-La Mancha van a estar a la cabeza en toda España. Es lo que se merece nuestra gente al pagar los impuestos. A la cabeza en toda España. Cuatro años de máster y a lo mejor la gente piensa que no hay riesgo de que vuelva a Cospedal, ¿no? Pues puede haberlo. No, compañeros y compañeras, amigos y amigas, puede haber riesgo. No es porque ella se atreva o no ser candidata, que personalmente creo que es lo que le corresponde, tendría que ser candidato, ya que es la que manda en el Partido Popular, mejor tener de candidata a quien manda de verdad que a un delegado o un testaferro político, ponerle el nombre que queráis, que termine haciendo lo mismo, pero en nombre de... Para terminar haciendo las cosas como hacían en diferido o a distancia, mejor que venga. Por tanto, yo la invito a que sea candidata. Leche, que cumpla con la palabra que le dio a la gente, que ya que les dijo que no iba a irse, que vuelva. Desde el punto de vista político, creo que es importante que dé la cara con la ciudadanía y podamos contrastar lo que hizo y lo que estamos haciendo nosotros. Creo que se lo merece la gente, la ciudadanía. Ahora, ojo, que hay riesgo de que pueda volver, porque la gente vota. Y vota en secreto. Mi auténtico compromiso es hacer irreversible los cambios que estamos produciendo. Pero no nos engañemos, ¿eh? Cospedal puede volver, bien porque no hay que subestimar nunca un partido importante como el PP, ¿eh? No hay que subestimarlos, ni siquiera ahora, ¿eh? Que tienen a mucha más gente a las puertas de la Audiencia Nacional que en las sedes. No os engañéis. No se puede subestimar. Pero es que además hay que tener ojo, ¿eh? Porque puede venir ella o venir con ayuda. Y yo voy a exigir a todos los partidos políticos que quieran ir a las próximas elecciones que dejen muy claro si están dispuestos o no a reeditar un acuerdo con el Partido Popular. Porque nosotros no, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y hay gente que de buena fe a nuestra izquierda o a nuestra derecha puede terminar pensando que qué más da, que total, ¿no? Ojo, las elecciones son siempre difíciles, son siempre cuesta arriba. Y por eso no solo vamos a tener que trabajar mucho, un año que nos queda extraordinario de realizaciones, sino que hay que tener muy claro que el objetivo es consolidar la reconstrucción. Y por eso os digo abiertamente, compañeros y compañeras, amigos y amigas, aquí estoy. Estoy dispuesto, si el Partido Socialista de Castilla-La Mancha quiere, a seguir tirando del carro para volver a colocar a Castilla-La Mancha donde la teníamos. Donde la teníamos. Donde la teníamos. Y me voy a llevar por 5 mandamientos sencillos. No es que los quiera dejar a la mitad. Ni quiera hacer ninguna irreverencia. 1, muy elemental. Nadie defiende esta tierra más que nosotros. Ojalá, ¿eh? Ojalá y hubiera gente que quiera plantear la defensa de Castilla-La Mancha más que nosotros y que tuviéramos que competir. Pero lamentablemente no. No tenéis nada más que ver el ejemplo de los 4 años de Cospedal, lo que hicieron con el agua. Mucha gente a lo mejor no lo piensa porque abre el grifo y sigue saliendo agua. Y mucha gente incluso a lo mejor se cree que este es un problema muy estructural, que no, hombre, no, que es un tema muy serio. Con el agua literalmente dejaron tirados todas nuestras banderas. Traicionaron de una manera evidente todos los intereses de la comunidad autónoma.
Lo hemos visto en un año de una enorme sequía que hemos padecido. Ahora ha llovido y me gustaría que la gente no olvidara realmente el problema que tenemos en una región como esta, en una región que es esencialmente demandante de agua. Y las cosas son ahora, tendrían que ser más fáciles para conseguir avances. Hay gente que piensa que toda nuestra lucha por el agua no ha tenido sentido, pero lo ha tenido. Paramos en su momento un segundo trasvase sobre el Tajo Medio, que estuvo a puntito de hacerse. Y hemos sacado adelante, y lo ha hecho además de manera extraordinaria, lo ha hecho además de manera extraordinaria el Partido Socialista en España, una alternativa a los trasvases como ha sido la desalación. Los últimos 10 años, los gobiernos del Levante y el Partido Popular se han opuesto realmente a la desalación. Y es muy evidente. O desalación o desolación. O desalación, que es una alternativa que estamos dispuestos incluso a negociar para que resulte barata a los agricultores del Levante, o desolación para una tierra que no se la merece porque lleva años siendo solidaria con un agua que también necesitamos. Desalación o desolación. Y en esto todos los políticos tienen que ser valientes, porque nosotros somos antitrasvasistas por la experiencia. Puede haber gente que piense que el trasvase está bien, llevar el agua de donde sobra hasta donde falta. Habría que estar de acuerdo en qué es lo que sobra y qué es lo que se hace con el agua cuando dicen que falta. Pero más allá de ese debate, la experiencia nos demuestra que no se puede ser. Y es más, Europa tiene claro que ese no es el camino. Y por tanto, la batalla de este año y la batalla de la legislatura que viene va a ser darle la vuelta por completo. Estamos ganando mucho más ese debate social de lo que mucha gente piensa, porque hay alternativas. Darle la vuelta a un problema esencial como es el del agua. Y para eso, yo lo que le digo a la gente que apuesta por los trasvases, incluso de mi propio partido, que si apuestan con valentía por los trasvases, que lo hagan con todos los ríos, con el Ebro, con el Duero y con todos, que está bien el que quiere ser trasvasista, pero que no se atrevan solo con el trasvase que aprobó Franco porque no había libertad para oponerse a un trasvase. Que lo hagan con todos. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Es una batalla que vamos a tener que librar y de la que depende mucho nuestro mundo agrario. Y aquí tenemos un problema encima de la mesa que espero sea una llamada de atención. La Unión Europea está planteando una rebaja muy contundente de los fondos de la política agraria comunitaria. Y me gustaría que el gobierno de España, que está muy entretenido en muchas cosas, en realidad se aplique al cuento y se aplique con fuerza para conseguir que no haya reducción de los fondos agrarios comunitarios. Recortes ceros a la PAC. Le vamos a poner este listón así de claro y así de alto al gobierno del Partido Popular. Lo verdaderamente importante es que pelee el gobierno y va a contar con el apoyo de esta comunidad autónoma, porque se puede cifrar en muchos millones de euros los que pueden perder nuestros agricultores y ganaderos en la comunidad autónoma. Y no se puede estar diciendo una cosa con la boca y estar simple y llanamente bajando la guardia cuando se trata de defender los intereses de España, y en este caso de una región eminentemente agrícola como la nuestra, en Europa. Es una batalla que vamos a tener durante todo este año y para el que vamos a pedir consenso, como por cierto lo tenemos muy amplio para la única cosa que el Partido Popular y el Gobierno de España plantea en serio para esta tierra. Da vergüenza, que cuando hablan de autovías o del AVE en Talavera o de tantas inversiones presupongan y presupuesten 100.000 euros. ¿Sabéis cuál es la única inversión en serio que quiere el Gobierno de España hacer para el año que viene? El basurero nuclear, 145 millones de euros. Con ese dinero, hacemos todo el plan de inversión educativa de Castilla-La Mancha y todos los centros y consultorios de salud que necesitamos en la región, solo con el dinero que tienen presupuestados para el cementerio nuclear. La defensa de nuestra tierra, y algo que ha quedado muy claro en este acto, que es el eje vertebrador de toda nuestra política. Importan las personas. Realmente ilusiona y mucho saber el esfuerzo que estamos haciendo, por ejemplo, en materia de empleo. Es muy duro, pero cuando llegamos no sabe la gente hasta qué punto había miles y miles de familias que llevaban 5 años
todos los miembros de la unidad familiar en paro. Imaginaros por un momento, ¿eh? ¿De qué habrá vivido tanta gente durante 5 años sin un solo ingreso? Amigos y amigas, aunque solo sea porque hemos pasado de ser la comunidad autónoma que más empleo destruía con Cospedal a ser la tercera región de España en la que más baja el paro y en la que más empleo se crea, aunque solo sea por eso, merece la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo como partido y como gobierno. Un esfuerzo que además es especialmente importante con la reducción del empleo, del paro juvenil y sobre todo del de larga duración. Todas las estrategias de empleo nos tienen que llevar incluso al retorno de nuestro talento, de la gente que se nos marchó. Da vergüenza ver cómo una ministra del Gobierno de España hablaba de turismo universitario a la gente que se ha tenido que ir a fregar platos a Londres, ¿eh? O a servir, que es totalmente digno y decente, pero no es para lo que han estudiado en Roma. Nosotros, amigos y amigas, hemos sido la primera, y espero que nos copien muchos, y sobre todo que nos copie el Estado, estamos dispuestos a presentarles el programa, la primera región que se ha planteado con fondos públicos y con iniciativa pública trasladar un puente de retorno a los cientos y cientos de jóvenes que se han tenido que ir con la crisis y que queremos que regresen a su tierra, porque aquí nacieron, aquí estudiaron y aquí tienen que vivir y trabajar si es que quieren. Ese es un esfuerzo verdaderamente significativo. Puede parecer poco, pero ya llevamos 44 chavales que han regresado desde América o desde Europa, 44, y muchos más que están apuntados y que están esperando la oportunidad y que estamos intermediando entre las empresas. Lo cierto y verdad es que es importante plantearse la política con alma. De las cosas más desalmadas que han pasado en estos años, y ha quedado claro también en los vídeos, ha sido la política de dependencia. La política que puso en marcha un presidente al que ahora espero la gente le empiece a rendir cuenta y tributo. Porque antes hablaba de ETA, y yo no voy a decir que haber acabado con ETA es cosa de un presidente o solo de un gobierno. Ha sido toda la sociedad, hemos estado todos, pero aquí ha habido gente a la que se la ha vilipendiado, se la ha vapuleado, se la ha machacado en su prestigio de una manera extraordinaria y que, sin embargo, ha hecho como nadie por los derechos de la igualdad, ha hecho como nadie por poner en marcha el cuarto pilar de nuestro estado del bienestar, como es la dependencia, pero sobre todo las pasó canutas y fue crucial en su trabajo para acabar con ETA. Me refiero al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba. Sin su trabajo no se hubiera entendido el fin de ETA. Sin su trabajo no se hubiera entendido el final de ETA. Yo todavía recuerdo aquel rostro lloroso de cuando se truncaron las esperanzas de los españoles con el atentado de la T4. Y lo duro que es encima tener al partido de la oposición enfrente machacándote a ti en vez de machacar a los etarras. Pero me gustó escuchar ayer a Zapatero en unas declaraciones decir que no le guarda rencor ni siquiera a los que le insultaban a él más que a los terroristas. Eso es de buena gente. Eso es de buena gente. Eso es de buena gente. Fijaros, hemos pasado en dependencia de tener, porque estos decían que no habían dejado facturas en los cajones. Ni cajones, sinceramente. Ni cajones hubieran dejado. Pero si encontramos en los cajones de la Consejería de Bienestar Social, se dice pronto, ¿eh? Hoy viendo a Sofía y lo guapa que está, me daba pavor con el tema de la dependencia. 26.000 personas. 26.000 personas que habían depositado su esperanza en un folleto, en una instancia, y que estaban en un cajón esperando. 26.000 personas a las que no le quedaba ni tiempo en la vida para recibir una prestación. Muchas de ellas murieron y otros muchos no llegaron. Amigos y amigas, hemos prácticamente completado, ya pasamos del 92%
de recuperación de todo el cajón que nos dejaron llenos de papeles sin tramitar en dependencia, más del 92%. Y además hemos atendido a todos los que se han venido presentando. Y no contentos con esos, vamos a poner en esta región, para que todos nos sintamos orgullosos, la ley con más alma de las que se le pueden ocurrir a un gobernante. Esta, a mí particularmente, me llena de una especial emoción. Llevo muchos años tratando con gente que tiene especiales necesidades, con discapacidad grave. Esta región había sido siempre pionera y avanzada en la lucha contra la discapacidad o con cualquier tipo de dependencia. Y siempre me he encontrado a los padres que tienen a un niño, una niña, o ya no tan niño, no tan niña, con una preocupación que casi era imposible quitarle del rostro. Siempre te dicen lo mismo. Aunque tuvieran dinero, ¿eh? Siempre te dicen, mi problema de verdad, lo que me quita el sueño, es qué va a pasar con mi hijo o con mi hija cuando nosotros ya no estemos. Pues fijaros, algo tan sencillo como que esta región va a promulgar la primera ley en España que les va a decir a esos padres, no se preocupen, se hace cargo la sociedad, porque para eso estamos. Es la ley con más alma. Con un derecho tutelado. Con un derecho tutelado para que los jueces puedan defender esos derechos. Mejor eso que dedicarse a hacer algunas sentencias que no se entienden ni aquí, ni en Tailandia, ni en Nairobi. Mejor eso, que apliquen derechos. Y por eso estamos contentos de cómo llevamos la atención a la gente. Somos también la primera región que se ha planteado, amigos y amigas, universalizar la atención temprana. ¿Qué podemos hacer más hermoso por la gente que tiene un problema y que pasa un día y dos y dicen, ¿y qué le pasa a mi hijo? Hoy sabemos científicamente que muchos problemas se pueden arreglar si se cogen a tiempo. ¿No creéis conmigo que es un deber moral, si tenemos medicinas o tenemos tratamientos o tenemos diagnósticos posibles, hacerlos cuanto antes? Si queremos llamarnos a nosotros mismos una sociedad moderna, tenemos que presumir de lo que va a ser realidad en esta tierra. En otras cosas no, pero Castilla-La Mancha va a poder presumir de ser la primera comunidad autónoma que va a legislar y que además va a garantizar, ya lo estamos haciendo con los centros que hemos abierto y que estamos abriendo este año, va a garantizar la universalización de la atención temprana. Es importante prevenir el problema y atenderlo cuanto antes, como por cierto estamos planteando con el cáncer. Se dice pronto. ¿Sabéis, por ejemplo, cuántas mujeres, lo decían en el vídeo, no han necesitado el tratamiento de quimioterapia porque a veces se aplica sin necesidad, solamente por miedo a no saber si es necesario? Solamente con un test que estamos poniendo para que descarten esa necesidad. Más de 80 mujeres. Sabiendo como saben, sobre todo sabéis vosotras, lo importante que es no tener, si no se necesita ese tratamiento, que si se necesita hay que aplicarlo. Pero lo más importante es el esfuerzo que estamos haciendo en sanidad en materia de cáncer con la gente que más lo necesita. Me siento especialmente orgulloso, querido consejero, de las salas que estamos poniendo en marcha y del tratamiento a los niños con cáncer. Cada vez que inauguramos una sala para atender a los niños y a sus familias con cáncer, me acuerdo del bochornoso espectáculo que tuvimos que venir y vivir en Toledo, yo como alcalde. Ver cómo dirigentes políticos eran capaces de retirarle el saludo a los padres que estaban en un pleno solicitando atención para sus hijos y decir, tu problema no me importa. Solo con eso algunos ya no estarían en la política. Ya no estarían en la política. Una política desalmada. La gente se obsesiona con los problemas de las listas de espera. Tenemos el mejor dato de listas de espera desde hace muchos años. Pero que no se obsesione la gente. Porque cuando gobernaba el Partido Popular, lo que esperaba eran las listas. No había listas. Ahora no solo las tenemos, sino que además las presionamos. Si nosotros fuéramos un gobierno que solo pensara en la estadística, en los números, no en las personas, no estaríamos ahora planteando, por ejemplo, el plan de prevención del cáncer de colon. Es tanto como decirle a 500.000 personas, oiga, pase usted por el hospital. Sería tan sencillo como decir, bueno, ya lo haremos. El cáncer lo ha habido siempre.
Estamos llamando a 500.000 personas para que vengan a tratarse y, por tanto, que vengan a incrementar nuestras listas. Nos preocupa arreglar a la gente, no la estadística de las listas. O 625.000 mujeres a las que estamos convocando a nuestros hospitales para que tengan un diagnóstico y poder prevenir el cáncer de cervix. Realmente es una política con alma. Una política que además está siendo correspondida con los profesionales porque están dando la talla que necesitamos. Y por eso nos vamos a plantear que en tan solo 3 años pongamos proyectos tan importantes de prevención del cáncer como estos. Y nos vamos a plantear uno más. Por si acaso a los del PP que dicen que siempre estoy haciendo anuncios y les molesta, ya lo entiendo. Ellos anunciaban la desaparición de los hospitales y de los centros de salud y nosotros la reconstrucción. Son anuncios muy distintos. Ya les anuncio una cosa que no les va a gustar políticamente, pero le va a venir muy bien a mucha gente. Y es que además vamos a establecer un programa de nueva prevención del cáncer de próstata para el año 2019. Y no es porque... Y no seáis mal pensados, que no es porque algunos ya vamos teniendo edad y pueden pensar que nos lo estamos poniendo. No, en realidad, tenemos muy claro que el objetivo es atender a la ciudadanía y hacerlo en los programas más importantes, como por ejemplo en los de mayores. Aquí se firmó el primer pacto de Toledo. Espero que haya uno segundo y que sea en Toledo y que sea para blindar las pensiones. Porque el PSOE, a lo largo de la democracia, en estos 40 años, hizo un enorme esfuerzo por las pensiones. A pesar de lo que se ha dicho, y a pesar de que algunos van de abanderados del problema de las pensiones, amigos y amigas, tenéis que saber que lo que se firmó aquí en Toledo fue un pacto en el que la izquierda de este país obligó a la derecha a comprometerse con un sistema como el que tenemos. No el sistema contrario, de capitalización, el que tiene muchos gobiernos cuando gobierna la derecha conservadora en otros países del mundo. Un sistema por el cual uno va poniendo en su hucha y cobra lo que ha puesto. No, aquí tenemos un sistema de distribución, un sistema de reparto, un sistema mucho más solidario, que hace realmente importante que cuando lleguemos a la jubilación y a la pensión haya un proceso de convergencia. Claro que hay pensiones más altas y más bajas, pero hay mucha más igualdad en esas pensiones con este sistema que si cada uno lo que recuperara cuando tiene los 65 años es literalmente lo que ha puesto. Siempre pondrían más los que más tienen. Y nosotros abogamos por ese acuerdo y lo seguimos haciendo. Pero en nuestra esfera de competencias no hemos dejado de hacer cosas para la gente mayor. 2.000 plazas más para las personas mayores y 2.000 que hemos comprometido para los próximos años más. Y además, en octubre de este mismo año vamos a poner en marcha una tarjeta que vamos a llamar tarjeta dorada para que las personas mayores tengan un descuento también como los jóvenes del 50% en el transporte. No solo es necesario para ellos, no solo es necesario que nadie piense que es derroche, amigos y amigas. No solo es necesario para las personas mayores, a las que se ha usado en esta crisis para tener que ir a llevar a los niños al colegio o para tener que atender o para tener que poner dinero en la hucha familiar. No solo es bueno para ellos, es que lo necesitan las empresas de transportes. Y entre dar dinero a unos pocos empresarios que lo necesitan si queremos seguir teniendo en funcionamiento las líneas, o dárselo a los usuarios y que cada vez más gente utilice el transporte, nosotros lo preferimos. Por eso pondremos en marcha la tarjeta dorada para la gente mayor y vamos a poner una muy bonita, con el color de la esperanza, la tarjeta verde, para que también tengan esa bonificación todos los discapacitados de la comunidad autónoma. Gente que necesita el transporte público muchas veces para ser atendido. En este sentido, vamos a hacer mucho, pero no solo vamos a seguir haciéndolo en materia de mayores, que además os sorprendería ver hasta qué punto ahora lo que nos piden son aulas informáticas para meterse en internet. Espero que no se metan los WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp los carga el diablo y mucho más cuando se trata de tenerlo entre nosotros, por supuesto. Me gustaría que este esfuerzo que estamos haciendo en su conjunto tenga una recompensa, sobre todo en las próximas generaciones. Y eso depende de la educación. La gente no sabe que Castilla-La Mancha fue la región que más recortó en educación de toda España.
¿Qué necesidad tenía Cospedal? Si además era la que mandaba, que podía haber hablado con Montoro. No es que sea fácil, pero podía haber hablado con Montoro. Podía haber hablado con Rajoy y haber dicho, oye, mira, yo no puedo recortar el déficit como me pedís. No, ¿qué necesidad tenía de ser la primera de la clase? ¿Qué necesidad tenía de escarmentar precisamente o experimentar con Castilla-La Mancha? ¿Qué necesidad había de cerrar tantos centros educativos? ¿Qué necesidad había de suprimir las becas para comedores escolares o para libros? Hay muchos niños, que la única comida que tenían al día era la del comedor escolar. Recuerdo perfectamente aquí en Toledo, cuando nos vinieron algunos trabajadores sociales a decirnos, tenéis que luchar por las ayudas a los comedores, que los niños se van a casa y no cenan, y que no tienen desayuno, que para mucha gente esas becas han sido la supervivencia. Realmente es una política sin alma, y la política que nosotros estamos desarrollando, porque, amigos y amigas, nos podemos sentir orgullosos. Ahora somos la región que más está invirtiendo en educación en toda España, la que más está creciendo el gasto educativo por habitante. Y no solo en plantillas y en centros, en muchos aspectos. Esa educación es la que tenemos que extender a nuestro eje prioritario, que es la igualdad. Yo creo que tenemos a la persona más batalladora en materia de igualdad de toda España. Araceli, si la dejamos sola, acaba con todos los machistas violentos. Acaba sola con todos los machistas violentos. Tiene una energía desbordante. Pero sobre todo es la primera vez que la responsable de un instituto de la mujer, sin ser consejera, está presente en las reuniones del gobierno. Esto, amigos y amigas, nos ha dado una tranquilidad, sobre todo a mí como presidente durante 3 años, de saber que todo iba a pasar por un filtro, os aseguro que muy duro. Muy duro. Y solo una persona y un equipo como tiene ella, de profesionales, de muchas mujeres trabajando, cuando empezamos hace 3 años como partido peleando para que no se cerraran los centros de la mujer, que es de lo primero que quería hacer Cospedal, solo una plantilla así y un instituto así ha podido poner sobre la mesa la ley de lucha contra la violencia machista más avanzada de España. Mirad, teníamos en esto, amigos y amigas, no podíamos pasar por alto, y yo menos, que fue aquí en esta tierra donde se empezó la batalla por la lucha contra la violencia machista. Algunos se reían, ¿te acuerdas, Pepe? Me acuerdo que el presidente de entonces, el presidente Bono, en una reunión, y Tomás Mañas, en una reunión con asociaciones de mujeres, salió la idea. Hay quien dice que nos pasamos unos cuantos pueblos con aquello de que se había que publicar la lista de los maltratadores. De ahí pasamos a publicar los bienes de todos los políticos. Fijaros, por lista no va a quedar. Pero lo cierto y verdad es que de escuchar a la gente, de escuchar a esas mujeres, salió la idea que más se ha extendido y más rápidamente ha aprendido en España y en Europa, que es la lucha contra la violencia doméstica. Es que hace 15 años la gente hacía mofa en los bares. Los hombres, y no sé si solo los hombres, no era un problema de las páginas de los periódicos. No era un problema de la sociedad, era un problema que estaba en el domicilio de al lado. No era un problema de nadie. Hemos conseguido que sea un problema de todos y de todas. Y por eso en una tierra que es la que puso en marcha esta ley tan importante para acabar contra un fenómeno y sobre todo para educar de otra manera a nuestros niños y niñas, una región como esta tenía que volver a dar la talla y proponer la ley más avanzada en violencia de género. Y eso lo hemos hecho nosotros. Y cuando digo nosotros, quiero decir nosotros. Nosotros. Nosotros y nosotras, ¿eh? Nosotros y nosotras. En definitiva, las personas, y voy a ir acabando. Y además de que tenemos que ser los más defensores de nuestra tierra, y además de que tenemos que centrarnos en las personas, sencillamente, tenemos que centrarnos. No hablo del centro solo como la UCD, ¿eh? O como lo que dice Ciudadanos o dicen otros partidos, no. Tener sensación y actitud de centralidad, compañeros y compañeras, y de moderación. Si insultar, si decir barbaridades, si echarse al monte está tirado.
Si para lo que hay que tener fuerza es para sentarse a hablar con sindicatos y empresarios. Y a ellos, a los sindicatos y a los empresarios, les agradezco y mucho como presidente que seamos la región donde más pactos se han firmado en tan solo 3 años. Tenemos pactado casi todo. Casi todo. Y si no tenemos algo pactado, es porque no podemos. Porque no podemos. Pero hemos hecho un esfuerzo por recomponer, por reconstruir el diálogo. Parece una cosa de broma. Pero yo todavía me acuerdo de ir detrás en una procesión muy importante. De ir en una procesión muy importante. Me tocaba ir detrás como alcalde. Ya os haréis una idea de cuál. Y todavía ver cómo había gente que cuando pasábamos, hay gente que tiene mala costumbre y en vez de dedicarse en las procesiones con respeto, pues unos aplauden y otros insultan. Ni una cosa ni otra me gusta, pero nunca había visto una cosa parecida. Y es ir detrás en una procesión, ir viendo o escuchando algún comentario de gente sobre quien iba adelante, tampoco hace falta que diga mucho más, y ver a continuación a 3 policías tomándoles notas para ponerle una multa de 600 euros. Eso ya no es escuchar. Bueno, escuchar escuchaban bien, ¿eh? Escuchar escuchaban bien. Lo que pasa es que solo escuchaban los insultos, no los problemas de la gente. No escuchaban los problemas de la gente, pero normalmente, con tener una actitud de escucha, se arreglan el 90% de los problemas, porque quien tiene las soluciones es normalmente quien tiene los problemas. Y hay que estar centrados. No caer en ninguna tentación extremista. El PSOE no está al servicio de los socialistas. Este partido está al servicio de la gente, y si me apuráis, y tiene que tomar partidos por la gente que más lo necesita. Pero este es un partido instrumental. Y aquí se tiene que sentir cómodo todo el mundo. Aquellos políticos que dicen que quieren meter miedo a los poderosos, no. Nosotros no tenemos nada en contra de quien quiere generar riqueza, al contrario. Solo estamos en contra de quien genera riqueza a costa de la pobreza de los demás. Que quede claro que ese es el planteamiento. Que quede claro. No tenemos un milímetro de odio social. Aquí cabe todo aquel que quiere lo mejor para esta tierra y lo quiere además de manera priorizada para quien más lo necesita. Tenga carné o no lo tenga. Moderación, escucha, atención, ninguna soberbia. Humildad si es necesario tener que rectificar. Es muy importante, amigos y amigas, que tengamos una actitud de cercanía. Por tanto, sí, voy a ser en esto muy exigente. Ninguna actitud sectaria ni fanatismo. ¿Qué estaría diciendo la televisión de Nacho Villa de este acto? Que los socialistas somos todos unos desocupados de ver lo que estamos reventando el sitio. No tenemos otra cosa que hacer. Y seguramente se estaban inventando que esto lo pagan alguna empresa. En esta tierra, amigos y amigas, no hemos cobrado nunca un céntimo de ninguna empresa. Lo podemos decir muy claro. Lo podemos decir muy alto. Esa actitud sectaria de maltrato que recibimos, algunos de manera muy descarada, como era mi caso, por parte de la televisión pública. Esa actitud que algunos piensan que se puede olvidar. En realidad era el reflejo de una actitud, de una forma de entender a la gente, de aquellos que piensan que han nacido para mandar y que tienen que mandar ellos y que nosotros somos, que nos hemos colado, como que la gente es tonta, como que la gente realmente no sabe lo que quiere. Y no, amigos, amigas, hay que tener una actitud moderada, centrada, intentar arreglar los problemas de la gente sabiendo que a lo mejor no llegaremos a todos o no lo llegaremos a tiempo, y hacerlo sin perder de vista que es el cuarto mandamiento. España no es una idea trasnochada, ¿eh? Castilla-La Mancha no es una nación, para que quede claro. Ni lo va a pedir. Yo no sé si el concepto nación es difícil de entender, pero si es difícil de entender el de nación, el de plurinación, más. Y yo lo que reclamo como militante de la izquierda y progresista es que estemos pendientes de la gente. Viva en Martorell, viva en Jerez de la Frontera, viva en Sanjenjo, o viva en Valdepeñas. Nuestro interés es la gente, sobre todo la gente que más necesita. Y no nos olvidemos de una cosa, nada, muy importante. Todo lo que hemos conseguido en esta tierra ha sido con el esfuerzo de nuestros gobiernos, de nuestra gente, creo que de nuestro partido. Pero no nos olvidemos, ¿eh? Lo hemos hecho porque la caja de seguridad es España.
Y nosotros vamos a defender sin ningún complejo lo que es España. La España que tenemos, que es la que queremos. Y por eso no me voy a callar, aunque me digan que no es prudente, frente a cualquier tipo de egoísmo. Quienes hoy quieren romper España no lo hacen por ideas culturales ni por planteamientos de libertad. Lo hacen por puro egoísmo. Y el PSOE es un partido que nació contra el egoísmo. Nosotros tenemos que defender con claridad que nunca como ahora defender la unidad de España es defender la igualdad. Hubo momentos, aunque a lo mejor las batallas eran de otro tipo, pero nosotros aquí no podemos dudar lo más mínimo, respetando todas las singularidades y a las comunidades históricas y a quien quiere tener una lengua, solo faltaría, por Dios. Por supuesto que lo entendemos. Pero no puedo compartir en la tierra de Cervantes, en la tierra del Quijote, que alguien vea como inteligente querer considerar a Cervantes un extranjero, cuando precisamente la segunda parte, la definitiva del Quijote, acababa en las playas de Cataluña. Y es allí cuando perdió la batalla y recobró la cordura. Si hasta el Quijote lo tenía claro. Si hasta el Quijote lo tenía claro. Y por eso, este mandamiento, y no van por orden, porque como comprenderéis, si tuviera que ir por orden, este sería el primero, el de España. Este mandamiento presupone el quinto, sin el cual no se explicaría. Y es la honestidad. La honestidad. Nosotros hemos gobernado 28 años esta tierra y muchos dirán que ha sido por el acierto, por las muchas cosas que se han hecho, pero no se puede estar tanto tiempo en política si la gente, porque la gente sabe, ¿eh? Y la gente detecta cuando uno le cambia la forma de vivir, cómo se comportan cuando tienen un cargo, cuando no. Hay gente que ha nacido, la verdad, para tener un coche oficial, ¿no? Y que yo, que llevo mucho con él, realmente lo uso como elemento de trabajo, pero es que hay gente que parece que es que si no lo tiene... Bueno, el PSOE de esta tierra siempre ha marcado escuela. Ha sido cercano, ha sido humilde, ha sido abierto, ha sido moderado, al mismo tiempo firme en las convicciones para defender nuestra tierra, pero sobre todo ha sido honesto. Han sido 28 años, compañeros y compañeras, y lo digo muy claro, ¿eh? Ahora que no hay día en el que no aparezca un nuevo pleito, en el que no nos enteremos de hasta del champú que hay en los supermercados, ¿eh? Que yo, y esas cremas yo no las conozco. Ahora que nos sonrojamos con lo que pasa, ahora que el PP dice no todos somos iguales, una leche, vamos a ser todos iguales. Unos tienen un cerro así de casos y algunos, cuando vemos que puede haberlo, los combatimos. Porque no está quitado que en algún problema haya siempre alguien que mete la mano. Si al que mete la pata le castigamos y lo corregimos, al que mete la mano mucho más. En esta tierra ha sido así durante 28 años y podemos presumir de que la gente, cuando vio lo que hizo Cospedal, cómo se comportaba, no solo estaba viendo eso, sino que lo estaba comparando con lo que hicimos durante 28 años. Sin ese espejo hubiera sido imposible que en tan solo 4 años yo pudiera recuperar el gobierno en nombre de toda la gente que cree en esta tierra y de todos los progresistas. Pero de las muchas cosas que nos podemos sentir orgullosos es de que hemos estado gobernando 28 años y no ha habido ni un solo delegado, director general, ni un solo cargo, ni siquiera en el hall de ningún tribunal. Esto es muy importante, amigos, amigas. Es muy importante. Y en esto, si hay alguien que tiene alguna tentación, seremos implacables. Sea amigo y mucho más si es del partido. Tenemos que tener claro que eso lo reclama la gente. Y por eso quería acabar con este quinto mandamiento y deciros, amigos y amigas, que de la misma manera que hace 3 años le pedimos a la gente la confianza, de la misma manera que le dijimos, sin engañar, que para reconstruir todo lo que se había destrozado íbamos a necesitar tiempo, de que necesitábamos, y yo necesito y lo sigo haciendo, necesitamos poder gestionar la ansiedad de la gente que lo quiere todo mañana y quiere lo suyo lo primero, como es lógico, poner en orden las prioridades, elegir entre quien gana un subsidio de 500 euros y quien no gana nada. Fijaros qué desastre tener que elegir entre que va primero el que no gana nada, cuando realmente sabemos que con un miserable subsidio de 426 euros tampoco se tiene nada. Pero tener que poner en orden esas prioridades del dolor, esa unidad del dolor que le hemos metido a la comunidad autónoma, ha sido muy duro.
pero lo hemos podido hacer porque tenemos muy claras las cosas. El objetivo es completar la reconstrucción. No necesitamos lecciones ni muletas, pero estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y a pactar si es necesario, pero no lo necesitamos, porque pactamos y nos aliamos con la sociedad, con los sindicatos, con los empresarios, con las organizaciones agrarias, con todo tipo de cooperativas, con cualquier organización que en esta región, sobre todo en el tercer social, en el tercer sector, quiera participar y ser cómplice de nuestro proyecto. Por eso no. Vamos a construir y vamos a poder decir dentro de un año que hemos vuelto a tener una región limpia. Frente a una región en desmontaje, una región que se ha vuelto a poner de pie. Una región donde hemos recuperado y todavía seguiremos haciéndolo los servicios públicos. Una región con ambición de empresas y de más empleo. Le hemos dado la vuelta. Esta es la comunidad autónoma que más empresas está recibiendo de toda España y ojalá las pudiéramos redistribuir en el conjunto del territorio. Finalmente, mejor que vengan aquí que no que se vayan a Madrid o se vayan a Valencia o se vayan a Castilla y León. Ese es mi trabajo. Y por eso hay que hacer que todos los logros que creíamos que eran irreversibles cuando gobernaba Bono y Barreda se queden blindados, sean irreversibles. Y por eso os propongo una sola receta. Una sola con la que acabo. Para que los tiempos de Cospedal sean solo un mal recuerdo, no hay que olvidar. Simplemente, no hay que olvidar ni lo que pasó, ni lo que estamos haciendo, ni lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias.